Veient que el món ja no funcionava, on hi havia guerres per culpa de 4 i milions de gent. Tres musicones que estan a punt de regalar-nos música en directe, que això és fantàstic. Sí, a veure, ara. Ahora sí, ara, sí. Bueno, espectacular. Hoy un día bastante raro, ¿no? Empezó a llover ahora una cosa y tenemos aquí a los tres chicos de la 414. ¿Y qué estáis tomando? Una infusión, un matecito. Para cuando llueve, espectacular. Sí, ¿no? Te veo que es que está muy bien, ¿no? Es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. ¿Y tú cómo lo estás viendo todo? Yo bien, bien. Tranquilo, sobre todo tranquilo. Dijeron que no te gustaba hablar. No, bueno, hacemos lo que podemos. Tres culturas diferentes, ¿no? Tenemos uruguayo, argentino y catalán. Catalán, de aquí al costadet de Santa Coloma. Ajá. ¿Y cómo lo llevas a estar con dos argentinos? Un argentino y un uruguayo. Miedo, mucho miedo, básicamente eso. Sí, ¿no? Un miedo tremendo, ¿no? ¿Que te hacen alguna cosita por ahí o algo? No, casi nada. No, lo estamos moviendo un poquito, pero el que no le gustaba hablar a mí no era él, ¿eh? Bueno, y 414, ¿qué viene a ofrecer? Rock and roll urbano, bastante característico de allá abajo, del Cono Sur, que tiene como un cierto tonillo diferente, sí que es verdad, sobre todo, obviamente, en el lenguaje, pero bueno, intentamos ser fieles un poco a nuestras raíces, también nosotros... Como yo soy de Uruguay, también tenemos temas que son de murga o candombe, o mezclamos un poco de estilos. Hay como una mezcla, ¿no? Ahí de estilo, de cosas. Hay una fusión, pero todo termina en el rock. Todo ¿una fusión como lo que estás tomando? No, esto es una infusión. Ah, vale. Pero bien, ¿no? Dando una caña tremendo. Sí, la verdad que ya son 5 años que estamos trabajando y nos ha ido bastante bien, nos hemos movido mucho y la verdad que, bueno, vamos luchando como todo el mundo, como todas las pequeñas bandas que andan en esta ciudad. Y déjame, ya que estamos, agradecerte el espacio, ¿vale? Que no es muy común que traigan a bandas no tan famosas, sobre todo que no tienen difusión radial y tal. Y bueno, muchas gracias por el espacio y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que suene esto lo más parecido a un directo. Exacto. Bueno, Radio Ciudad Bella siempre trae bandas espectaculares. Le da mucha cabida a las bandas emergentes, bandas underground. Y agradecer aquí a la carpa esta sociedad de todas las radios, que es 9 radios consecutivas escuchando, ¿no? La verdad que está muy bien, ¿eh? Bueno, eso es un gran qué, ¿eh? Es un plus que nos llevamos hoy. Y con Friquitín dando ahí la caña. Ya los esperamos en el estudio y ahí vamos a romper todo. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bárbaro. Sí, espectacular. Sí, bueno, me dijeron que no hablabas mucho, ¿no? No, yo no. Soy más de aporrear cosas que de hablar, cantar y todas estas cosas que hace la gente que se dedica a la música. Muy bien, muy bien. Hay gente que le gusta más hablar, hay gente que le gusta más tocar. ¿A ti te gusta más hablar? No tanto, no te creas. Lo que pasa es que me toca. Si no lo hago yo, esta nota sería un fracaso terrible. Sí. Pero bueno, la gente le gusta un poco así la naturalidad. Aprovechamos que está lloviendo. Si alguno se quiere acercar, mira, hay gente que se va acercando. Que aprovechen porque van a ver un show espectacular. Sobre todo porque afuera llueve, aquí no. Que vengan. Que vengan con paraguas, ¿no? También. Sí, bueno, también sí, ¿por qué no? También. Sí. Bueno, esperemos que la gente disfrute de la 414 ahí, escuchando por la radio y viniendo por aquí. Y agradecerle por haber estado y concurrido a esta convocatoria. Bueno, no, ya te vuelvo a repetir, los agradecidos somos nosotros por el espacio. Y bueno, vamos allá, vamos a hacer un poco de rock. Vamos al rock, vamos a escucharlo. Estos son las 414 aquí en Friquitín, Radio Ciudad Bella, en la Carpa Sociedad, aquí espectacular. Y vamos a disfrutar un poco de la 414. Gracias. Hola, sí, dos, sí. Camina de nuevo la ciudad, humo insano vuelve a respirar y se acostumbra
esa no es su vida, está en otro lugar, dándolo todo, provocando un penal. Su rebeldía quiere asomar. Y de golpe vuelve a despertar, le pide al cielo 5 minutos más, pero la vida hoy no está para cansar y lo acribilla con su realidad. Pero no se entrega hasta que pite en el final, y como un ángel se siente inmortal y asoma la cabeza de nuevo por el bar. Se pide un vino y ocupa su lugar. Despertar, le pide al cielo 5 minutos más, le pide al cielo 5 minutos más, le pide al cielo 5 minutos más. Ah, ah. Muchas gracias. Seguimos con leña. A ver, ¿eh? Bueno, este tema se llama Leña Verde y habla de un indigente en la ciudad donde me crié y le hicimos esta canción. Son su verdad.
en su identidad o no. Pero eso a él no le importa, no. Porque vive su libertad, oh, sí. Y lo usa de viejo en la bolsa. Las madres para asustar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Hacemos la última canción, se llama Mirate. Y va a que te haya gustado. Vamos.
Va listo, ¿eh? Dale. Total. Mírate, sos una mentira. Nadie veía esa parte de vos. El tiempo solo cuesta vida. Muchas gracias. 414 en la casa para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, aquí la verdad espectacular. Hemos disfrutado, chicos, de una sesión de rock espectacular. Bueno, dentro de lo poquito, lo chiquitito que tenemos es lo que pudimos hacer y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Esperemos que ver mucho más a 414, no tener mucho más eventos. Y pedimos un aplauso generalizado para este gran grupo, la 414. Gracias. Y hasta la próxima, chicos. Aquí estaremos, aquí estaremos. Cuando quieran, a las órdenes. La ciutat batega a cada barri, a cada carrer. Les associacions allà on som, dia a dia construïm relacions, construïm justícia, construïm cures.